Con el auspicio de Grupo Security, tus quiero están en ti. Hemos presentado Tu Mañana 24 horas. Súper feliz. Soy feliz, soy muy agradecido. Feliz porque hago lo que quiero y soy libre. Cada instancia que yo vivo, pretendo vivirla felizmente. No somos Dinamarca, la nación más feliz del mundo, pero según el último estudio de la ONU, somos el sexto país que más ha aumentado su felicidad en los últimos 10 años. Al preguntar a los chilenos si somos o no felices, la respuesta es automática. La vida en sí ya, uno ya es feliz, ¿po? Siempre feliz y solvente. Trato de serlo. Según el Informe Mundial de la Felicidad, Chile ocupa el lugar 24 de 156 países investigados. ¿Qué es lo que nos hace tan felices? Jugar. Cambiar mi cigarro. No. ¿Pasarlo bien? Que todos mis hijos estuvieran bien. Yo con eso soy ya inmensamente feliz y muy agradecida de la vida. Que de lo hecho, lo soy. Mucho se ha hablado de felicidad, pero esta es la primera vez que investigadores de diferentes universidades se unieron para recopilar todos los estudios que se han hecho sobre bienestar en el país. Estos especialistas durante meses se dedicaron a medir científicamente la felicidad. Se recogen todos los estudios sistemáticos, científicos, que se han hecho sobre el tema del bienestar y la felicidad en Chile. Están todos los tipos que se toman el bienestar de forma más o menos seria. Y notamos que había mucha gente trabajando en esto y era una buena idea aunar esfuerzos. Hay más de 30 investigadores participando en los libros. Ya veremos a qué conclusiones llegaron estos expertos y conoceremos qué estrategias están utilizando algunas empresas para aumentar la felicidad de sus trabajadores y también su productividad. Digamos, no estamos disfrazados todos los días, pero un ambiente muy bueno, lo pasamos súper bien, todo tranquilo, no hay presiones, trabajamos súper. Algunos la felicidad es la familia, para otros los amigos, el dinero, el deporte, el éxito. Pero partamos por definir qué es la felicidad. Tener más emociones positivas que negativas. Es tener la capacidad de reírse de las cosas interesantes de la vida. Tu vida está determinado por otros temas, como la valoración de tu propia salud, como tu nivel socioeconómico, como tus relaciones con los otros. Pero así como cada persona valora la felicidad, hay factores que influyen negativamente en nuestro bienestar. ¿Qué nos quita la felicidad? Las penas, cuando hay algún problema, alguien enfermo. Cuando me retan. Que alguien de mi familia esté mal. Cuando veo a alguien sufrir, un niño, un anciano. Pobreza, eso me quita la felicidad. Ver que los consultorios no hayan remedio, ver que la gente no la atienda, ver que los ancianos de este país, cuando jubilan, tienen que seguir trabajando. La desigualdad. Creo que es lo que más pega de repente, la injusticia. La medición de la felicidad es subjetiva, depende de cada persona y del momento que estamos pasando en la vida. ¿Quiénes son más felices, los hombres o las mujeres? Las mujeres, obviamente. Yo creo que los hombres, porque no tienen nada que hacer, cargan toda la responsabilidad de la mujer. Las mujeres. Por mi lado lo pasan mejor que yo. Yo trabajo todo el día. Los dos. Es una decisión el ser feliz. Las mujeres, yo creo. Las mujeres se pensaban de que eran ligeramente menos felices que el hombre. Tienen menos estatus social, a ustedes se les paga menos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los últimos estudios grandes demuestran que son ligeramente más felices que el hombre. Las mujeres, ligeramente más felices que el hombre. Les preguntamos qué es lo que las hace tan felices. Es la felicidad de tener los hijos, po. Esa. Esa es la gran felicidad de uno. Mira, yo creo que las mujeres nos realizamos cuando hemos sido madres y vemos que nuestros hijos surgen. La maternidad, lo que ocurre con la maternidad es muy interesante. La maternidad, por una parte, produce una disminución de la satisfacción en la vida de pareja, una disminución en la actividad íntima, una disminución de la actividad social y una vida afectiva, o sea, emocional menos positiva, porque hay mucho esfuerzo, mucho trabajo. Pero al mismo tiempo produce una gran satisfacción por el hecho de ser padre y madre, digamos. ¿Y quiénes serán más felices, los solteros o los casados? Los casados, yo creo. Los solteros.
Porque el casado ya está amarrado. Le gusta la vida, pero los casados somos más felices. Tenemos una mujer linda al lado. Los solteros de todas maneras, porque si yo volviera atrás, se lo prometo que sería soltera. Y andaría. Varios estudios dicen que las personas casadas, sin importar el sexo, son más felices que los solteros, divorciados o viudos. La gente casada que vive con otra en pareja, etc., siente mayor bienestar. O sea, está más satisfecho con la vida. A lo largo de la vida va cambiando la perspectiva de este sentimiento. Les preguntamos a los niños y adolescentes qué es la felicidad para ellos. Mi familia. Que me gustaría estar con mi mamá para jugar videojuegos. Juguete y ir al cine y ver películas. En infancia, por ejemplo, los principales determinantes del bienestar están asociados con la familia, los grupos de pares, la integración en los grupos de pares. Estar compartiendo con tus amigos, creo que eso es felicidad para mí. Uno siempre busca la felicidad, al menos en mi caso, en lo básico, en los buenos momentos, en las buenas experiencias. Y eso más que nada tengo entendido yo sobre la felicidad. Compartir con amigos, con familiares y pasar buenos ratos así que sean divertidos. En la adultez, los principales determinantes están asociados al logro, al trabajo. Aquí influyen las remuneraciones, horas de trabajo, estabilidad laboral y el tiempo libre. ¿Cuántas personas de nuestro entorno disfrutan realmente lo que hacen? Yo valoro la tranquilidad. La tranquilidad que un trabajo estable como este no se da en cualquier parte. Donde tú estás ahí, podías ganar mucha plata en otros lugares, pero no estás tranquila. Aquí no, aquí tú trabajas y nadie te presiona, trabajas tranquila. Súper feliz, súper bien. Stephanie trabaja en una empresa de la comuna de Renca. El mayor objetivo de los jefes es que sus 500 empleados trabajen felices. Aquí desde el año 2009, una vez al año, celebran el Día de la Alegría. Todos, incluidos sin distinción de cargos, van disfrazados a la oficina. Como tú ves, la gente participa en forma voluntaria, vienen todos disfrazados. Es un día en el cual trabajamos igual que todos los días, pero también celebramos, hacemos concursos y un poco refleja lo que es el espíritu de nuestra empresa. Llegamos todos tempranito a ponernos el disfraz, maquillarnos, a tratar de ordenar un poco nuestro lugar de trabajo con la temática que significa para nosotros que somos griegas. No me claves tus puñales por la espalda tan profundo. No me duelen, no me hacen mal. Un día lleno de diversión. La idea es que estos trabajadores vuelvan a ser niños. Canten, rían, jueguen, compitan y ganen premios. Yo creo que eso es casi más importante que ganar tanta plata. Nos tratan bien, con cariño, nos cuidan, para que no haya maltrato aquí interno. Un buen ambiente en donde hay igualdad para todos, en donde no hay discriminación de ningún tipo, porque aquí tú vas a encontrar un montón de gente que tal vez en otra empresa no la tendría, llena de tatuajes o con aros o qué sé yo, que de repente no es muy bien visto, pero acá la igualdad para todos y no hay discriminación y se trata muy bien al personal. En esta empresa tienen la certeza de que un trabajador feliz es mucho más productivo. El porcentaje de rotación aquí no supera el 1%. Tenemos algo que se ha hablado mucho, pero son pocas empresas las que lo tienen implementado, que es teletrabajo. Ya nosotros tenemos un sistema, una política en la cual hacemos teletrabajo y por lo menos hay 20 personas ya que están en un régimen regular trabajando desde sus casas. Y esa gente a la vez ha aumentado su productividad. Entonces te podemos decir que realmente son experiencias que, bueno, vale la pena intentar. Yo lo que le digo a las empresas es que se sumen a actividades como esta. Y si para los adultos la felicidad está determinada por el trabajo, para los adultos mayores el bienestar se asocia a la salud y a la funcionalidad. Habiendo salud y platita en el bolsillo como es lo principal, ¿no? Esa es la felicidad. Una persona que no tiene acceso a salud, que no tiene acceso a educación, que no tiene una vivienda digna, que no tiene comida, lógicamente no tiene las bases como para empezar a transformar a partir de eso o a construir a partir de eso una vida que él le provoque bienestar. Yo soy jubilado, gano una miseria. Usted sabe que los jubilados ganamos una miseria. Entonces, que falta para pagar las cuentas. Entonces, ahí hay parte negra. Me pregunto a veces si hemos venido para ser feliz en este mundo. Porque cuando uno es madre, creo que se siente uno más dichosa del mundo. Pero la felicidad en sí
sería muy difícil resumir en una sola palabra. Entonces, por cierto, el tener altas desigualdades en los modos de vida a través de pensiones bajas y a través de escasa capacidad de insertarte en sistemas de protección social, sin duda generan efectos directos sobre el bienestar. Por análisis estadístico se sabe que la gente que tiene buenos ingresos, que tiene buena cobertura médica, etcétera, y que tiene buena integración social, es tanto más feliz que la gente joven. Y ahí surge la clásica discusión si el dinero hace o no la felicidad. Ayuda, pero no lo es todo. Conozco mucha gente con plata que no es feliz. El dinero es el momento y la felicidad es eterna. Dicen que el dinero lo que te hace es vivir experiencias felices, pero creo que la felicidad no se obtiene en base al dinero. Sí hay una relación fuerte entre felicidad y dinero, lamentablemente, porque es injusto. Mientras más dinero uno tiene, más felicidad. Hay ciertos problemas que dejan de ser problemas cuando tú tienes ciertos niveles de ingreso. Está ganando 100.000 pesos y gana 100.000 y gana 10.000 más, pasan a 110.000, pues sube un punto. Pero si uno está ganando 1.000.000 y gana 10.000 más, por supuesto que uno aumenta el mismo punto. Para ganar lo mismo, tiene que pasar a ganar 100.000. Nos dimos cuenta que la gente que tenía tarjetas de crédito era más feliz que los que no tenían tarjetas de crédito. Y eso controlando por ingreso. Y si uno lo piensa, es por una cuestión más sencilla, porque simplemente te evita tener que hacer la cola para pagar las cuentas. Pero con o sin dinero, estos expertos llegaron a la conclusión que las personas que son más felices viven más años. Entonces, finalmente, el bienestar ya no es solamente un tema de somos más o menos felices, sino que el bienestar tiene efectos reales, en términos de que la gente que está más jodida, que se siente menos satisfecha con su vida, ejerce menos sus libertades, genera menos, se rinde más temprano y además se muere primero. ¿Cuál es la conclusión final a la que llegaron estos expertos? Algo que parece simple, pero que requiere esfuerzo y voluntad. Asumir que la felicidad es una elección es la forma de ver y abordar los problemas de una manera distinta, con optimismo y como una oportunidad para hacer un real cambio en nuestras vidas.